Capturados dos presuntos autores de doble homicidio en Bolívar Valle. Tristeza en la oficina de la Gobernación del Valle en Tuluá por suicidio de vigilante. Investigan accionar de artefacto explosivo en Buga. En Tuluá se rindió homenaje al cadete Diego Alejandro Pérez un mes después del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá. En Cartago se realizó primera conferencia Mitos y Verdades en los procesos electorales. El 2 de marzo se realizará en Tuluá. En deportes, Cortuluá se tomó un tinto amargo con el Quindío. Perdió en casa 3-1. El talento en el Valle del Cauca crece cada vez más. En Zona Rosa destacamos esos jóvenes que demuestran habilidades sorprendentes. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Aquí está nuestra información. Un triste hecho conmovió al personal de la oficina del centro de la Gobernación del Valle el pasado sábado. Uno de los vigilantes al parecer se quitó la vida dentro de las instalaciones de la entidad. En la madrugada del sábado, un vigilante de la empresa de seguridad en Nápoles, Cristian Pasimino Velázquez, se suicidó en las instalaciones de la oficina territorial Centro del Valle, quien el viernes entró de turno a las 6 de la tarde e hizo su último reporte a las 2 de la mañana del día sábado. Según reporte de las autoridades, Cristian Pasimino utilizó su arma de dotación. En una reacción contundente, la policía Valle dio captura a dos personas en zona rural de Bolívar, presuntas responsables del doble homicidio registrado en pasados días en esa localidad. Les fueron halladas armas de juego de corto y largo alcance. Unidad del Departamento Policía Valle de la Seccional de Investigación Criminal lograron la captura en flagrancia de dos hombres de 58 y 27 años de edad en el municipio de Bolívar. En el mismo operativo se logró la incautación de armas de fuego de corto y largo alcance, así: un fusil AK-47, dos escopetas Mossberg, dos pistolas calibre 9 milímetros, un changón de fabricación artesanal, 18 cartuchos calibre 12 milímetros, 33 cartuchos calibre 9 milímetros, 48 cartuchos para fusil, tres proveedores para pistola y dos proveedores para fusil. Después de un trabajo de investigación con policía judicial, en un tiempo récord, se logró la ubicación de un sitio donde se encontraban dos personas, y al verificar en un allanamiento en este sitio se logró la incautación de un fusil, dos escopetas, dos pistolas y una escopeta calibre 12. De igual manera, abundante material de guerra. Esta verificación se hace después de unos hechos violentos que se presentaron en la jurisdicción y donde por supuesto requería de una acción inmediata por parte de la Policía Nacional, articulado con la Fiscalía General de la Nación. Continuamos nosotros con esta investigación para lograr dar con el paradero de unas personas que, al parecer, de acuerdo a la información, podrían estar vinculadas en hechos de violencia en esta jurisdicción. Es importante resaltar que realizamos estas actividades para lograr consolidar la seguridad en el departamento del Valle del Cauca. Hemos venido laborando de manera incansable con nuestras autoridades político-administrativas, y esto es un resultado de esas actividades que continuamos realizando. De igual forma, en el lugar del allanamiento se encontraron pasamontañas y guantes de látex. Se investiga la presunta participación de estas personas en hechos de homicidios que sucedieron en septiembre del año pasado y de este mes en el sector rural del Bolívar, Valle del Cauca. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, dictándoles medidas de aseguramiento intramural. Un artefacto explosivo fue accionado el pasado fin de semana en la ciudad de Buga. Las autoridades investigan los autores y móviles de este hecho que altera la tranquilidad de la ciudad. Señora. El artefacto explosivo fue colocado cerca de una carnicería de Buga en la calle Octava con carrera 12 del barrio José María Cabal. El alcalde de Buga, Julián Andrés La Torre Herrada, rechazó el hecho y ofreció una recompensa hasta de 5 millones de pesos a quien suministre información que permita llevar a la captura de los responsables. Bueno, un poco indignados, y la verdad que hemos llamado a la comunidad para que nos ayude denunciando a los irresponsables que cometieron el hecho en la calle Octava, carrera 12, en pleno centro de la ciudad, a una carnicería denominada Carnecol, donde lamentablemente detonaron un artefacto explosivo. Hoy pedimos a la comunidad solidaridad con el gremio
por supuesto, de comerciantes de la ciudad, decirle que aquí está la policía, va a estar el Ejército Nacional brindándole seguridad a todos y cada uno, que no se dejen extorsionar de ninguna manera, que aquí hay que denunciar. Y hoy le decimos a la comunidad que estamos dando una recompensa de hasta 5 millones de pesos para las personas que nos ayuden a identificar a aquellos bandidos que realizaron este acto criminal. Hoy queremos, hombre, expresarle la solidaridad al propietario del establecimiento del comercio y, por supuesto, que a través de él, a todos los comerciantes, decirle que sigan denunciando, de que no se dejen de extorsionar. Aquí en Buga este año tenemos dos casos, lamentablemente, de personas naturales que, por razones que desconocemos, le están haciendo situaciones desde las cárceles. También le pedimos a las personas naturales que denuncien y que no se dejen extorsionar. Por parte de la policía se realizan las investigaciones pertinentes para dar con los implicados de este hecho. Los daños solamente son materiales, en atención a que el artefacto explosivo detonó al interior de este establecimiento comercial. No se produjeron lesiones personales o víctimas fatales. De acuerdo a la versión que nos entregó el señor administrador del establecimiento que hizo presencia anoche, en el lugar de los hechos nos manifestó que el año pasado fue objeto de una amenaza, que al parecer puede ser producto de esta situación. Ya la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las investigaciones penales correspondientes para esclarecer este hecho. De igual manera se analiza el tipo de artefacto que fue accionado. Con una Eucaristía en la Iglesia María Auxiliadora de los Salesianos se recordó al cadete Diego Alejandro Pérez Alarcón, uno de los fallecidos en el ataque terrorista a la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá. Ha pasado un mes y la memoria de Diego Alejandro sigue viva en la familia Pérez. Su mirada juvenil y su sonrisa le dan aliento a sus seres queridos para continuar adelante sin él. Pues algo hermoso, algo que para nosotros como familia nos demuestra de que mi muchacho no ha muerto, que mi muchacho sigue vivo con nosotros todavía. Entonces es algo muy hermoso y agradecerle a la Policía Nacional que nos ha estado acompañando. Ha estado siempre con nosotros y nos dándonos nuestro apoyo. Entonces para nosotros y toda la familia se le agradece de corazón el que esté acompañándonos acá, los altos medios, que la policía esté muy pendiente de todo lo que ha pasado y recordando pues el primer mes de lo que pasó en la Escuela General Santander. Entonces, pues para toda la familia de todos los cadetes que murieron, es algo que como familias debemos de entender de que los muchachos no han muerto, que siguen vivos. La Policía Nacional le ha brindado acompañamiento a la familia desde el primer momento de la tragedia. Bueno, estamos haciendo este homenaje en todo Colombia. Estamos recordando nuestros compañeros, nuestros cadetes, nuestros estudiantes, porque siempre los tenemos presentes, siempre van a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, y seguimos siendo familia, la familia policial, quienes vamos a estar aquí pendientes con la familia de nuestro cadete, porque no podemos permitir que se olvide tan pronto de estos jóvenes que perdieron la vida en situaciones lamentables. ¿Sigue vivo el recuerdo de ellos? Por supuesto, el recuerdo siempre va a estar con nosotros, porque, insisto, somos una sola familia, la familia policial. Estamos haciendo un homenaje muy importante a la familia de Diego Alejandro, donde le hacemos un reconocimiento y acompañamiento por los hechos ocurridos hace un mes. Estamos con la familia acompañándolos y que estamos de la mano de la actividad con cada uno de ellos. Hoy cumplimos un mes de haber perdido a nuestros héroes, de haber perdido a nuestros hijos, estos hombres y mujeres que estaban al servicio de la Policía Nacional y de la patria, estudiando para ser profesionales de policía. Y en el sentir que nosotros tenemos, de la tristeza se acompaña a la felicidad que también nos da el saber que siguen vivos en nuestros corazones. Y esta remembranza,
esta celebración litúrgica lo que busca es eso, animarnos y saber que aunque físicamente no están, en nuestros corazones y en el legado que nos han dejado, siguen presentes para tener unas nuevas generaciones cada vez mejores de uniformados al servicio del país. Diego Alejandro vive en cada corazón de sus seres amados y en el de la institución a la que le entregó la vida, y que le seguirá recordando como uno de los héroes inmolados en este devenir de la vida. De nuevo, jornada de pasaportes en el municipio de Tuluá, próximo sábado 23 y domingo 24 de febrero. Lugar: Institución Educativa Gimnasio del Pacífico. Adultos: presentar cédula original. Menores de 7 a 18 años, registro civil original y tarjeta de identidad. Menores de 0 a 7 años, registro civil original, no mayor a 3 meses de vigencia. El primer pago es de 159.600 pesos y lo puedes realizar en los puntos Gane. Invita la Gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Dr. Jesús García Micolta, y la Oficina Territorial Zona Centro, Dra. Lina Segura. Recuerde, próximo sábado 23, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y domingo 24, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, jornada continua. Y mucha atención, que un hombre fue capturado en la vía que conduce al corregimiento de Cerro Azul en la ciudad de Tuluá. Tras ser sorprendido cazando aves catalogadas en vía de extinción por las autoridades ambientales del departamento, el detenido es residente en el barrio La Paz de Tuluá y fue dejado a disposición de la fiscalía. Los uniformados también incautaron 6 mirlas cinzontes que fueron entregadas a la CBC de la ciudad de Buga. La policía capturó en el municipio de Guacarí a alias Carelápida y Caleño, quienes tienen antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los capturados responden a los nombres de Arnul Arias, alias Carelápida, quien en el informe policial lo señala por antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, reincidente por el porte ilegal de armas, y que actualmente se encontraba pagando una condena de 4 años en su domicilio por este mismo delito. El otro capturado responde al nombre de John Edward Macías, alias El Caleño, según la policía, reconocido por cometer hurtos en sectores como el barrio El Portal o La Nubia. A estos dos sujetos se les incautó 2 armas de fuego tipo revólver originales de marcas Smith Wesson y Scorpio, con 12 cartuchos del mismo calibre, y la motocicleta en la que se movilizaban. Finalmente, estas 2 personas fueron dejadas a disposición de la fiscalía en turno, donde después de las respectivas audiencias fueron enviados a la cárcel de Tuluá. 3 hombres fueron capturados en Tuluá por expendio de alucinógenos. La Policía Nacional logró la captura de 3 personas por delito de venta de alucinógenos. Tenemos 3 capturas de personas que expenden sustancias alucinógenas, son los vendedores en algunos barrios, los cuales hemos hecho un trabajo importante de lucha frontal contra el microtráfico. Entre otras incautaciones realizadas, se capturaron 2 personas por porte ilegal de arma de fuego en inmediaciones al corregimiento de Barragán. Tenemos 2 capturas por porte legal. Un caso muy importante con la red de participación cívica ganadera del sector de Barragán, donde los campesinos informan de una actitud sospechosa de una persona que se encontraba en una motocicleta. La patrulla reacciona rápidamente, encuentran a esta persona y le solicitan una requisa y le encuentran una pistola con un proveedor y una munición. Sin documentos, se procede a capturar a esta persona por porte legal y es traída desde Barragán hasta Tuluá y presentada ante el juez por intermedio de la fiscalía, un caso muy importante. Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo. Podrán disfrutar de obra de teatro infantil, gato con botas, piscina, actividades lúdicas, estaciones de feria, legomanía, concursos y mucho más. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. Te esperamos este sábado 16 de marzo. El director de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá dio un parte positivo en los índices de accidentalidad, pues la reducción ha sido de un 37%. Desde la Dirección de Tránsito se viene trabajando arduamente con el fin de reducir los índices de accidentalidad en el municipio con respecto a los años anteriores. Hay que felicitarnos todos. Cuando yo digo felicitarnos es porque se ha reducido los índices de siniestralidad en la ciudad. En el año 2017 se presentaron 1.050 siniestros viales y en este año 2018 se presentaron
879 siniestros, o sea, una reducción de 171 con el 37%. Los operativos se realizan con el fin de establecer la seguridad en las calles, pues la idea es llegar al estado cero en siniestros viales. Aquí la proyección que tenemos para este año es por lo menos reducir un 10%, pero lo ideal, lo importante, lo necesario y el compromiso que debemos de tener todos, no solamente la Secretaría de Tránsito ni de las autoridades que rigen aquí la ciudad, ni el señor alcalde, sino que tiene que ser todos nosotros, tenemos que crear una conciencia que nos permita no ser víctima de un siniestro vial y mucho menos un familiar. Aquí tenemos que llegar al estado cero. La invitación para la comunidad tulueña es ser precavido y acatar las normas de tránsito para así evitar hechos lamentables. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Somos Barrios y Compañía S.A.S., distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Big Cola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente@barriosicia.com o al teléfono 225-2581. Ahí viene Kate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En Óptica de Lux contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de Lux me encanta y el examen es gratis. ¿10% de descuento? Sí, 10% de descuento. Oyó bien, 10% de descuento, cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Y la Policía Nacional y Compañía Antinarcótico Regional número 4 rindieron homenaje a los 17 policías del nivel ejecutivo, a quienes les concedieron el uso de buen retiro. Oficiales pertenecientes al Servicio Aéreo, Compañía Jungla, Compañía Operativa y Grupo Judicial e Inteligencia recibieron para asignación de retiro a sus familiares luego de una trayectoria intachable por más de 20 años. Hoy se realizó en la tarde de hoy en las instalaciones de la Compañía Antinarcóticos de Aviación Tuluá una ceremonia conmemorativa de despedida a aquellos miembros que durante aquellos miembros de la Policía Nacional de las diferentes especialidades de la Dirección de Antinarcóticos que durante 20, 22, 25 años sirvieron a la patria y a la institución y a la Dirección de Antinarcóticos en la lucha contra el narcotráfico. Hoy entregamos a sus familias 25 personas en distintos grados, desde el patrullero hasta el subcomisario, para que desde la parte civil, con sus familias, sigamos aportando a lo que hoy en día nosotros venimos luchando.
En la ceremonia, los 17 oficiales fueron recibidos por sus familiares como reserva activa de la institución. La reserva activa es un paso que el policía pasa cuando ha brindado su servicio activo después de 20 años, en este caso 25. Hacen parte de un grupo de personas que bajo la dirección del Ministerio de Defensa pueden llegar a ser llamados cuando se pueda presentar un acto que el mismo presidente determine. Ahora, desde la parte de la reserva activa, ellos cumplen una función fundamental. Ahora, no portan el uniforme, devengan un sueldo del Estado, no tienen responsabilidades directas, pero de alguna forma pueden seguir aportándonos a nosotros en el tema de la seguridad desde donde se encuentren. Estos oficiales vuelven a sus núcleos familiares habiendo cumplido su labor con la patria. Diviértete junto a tu familia en el Club Colonial de Confenalco Valle de la Gente, este viernes 22 de febrero desde las 5 de la tarde en la fiesta nocturna temática. Podrás disfrutar de DJ en vivo, juegos de mesa, concursos, hora loca y mucho más. Eventos sin costo para afiliados categoría A y B. Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co. ¡Te esperamos! En la Compañía de Antinarcóticos en la Aviación Tuluá se realizó el homenaje a los oficiales que se retiran después de cumplir con su deber en la institución. CNC Noticias habló con algunos de ellos y con su familia. El intendente jefe Sergio Muñoz Herrera, luego de 23 años en la Policía Nacional y 16 años en la Compañía de Aviación de Tuluá, expresó su agradecimiento a la institución. Agradecido con Dios, agradecido con la policía que me dio la oportunidad de hacer una bonita carrera desde el primer año hasta esos 23 años, de ser profesional, de haber estudiado, de tener dos carreras adelante, las cuales están al servicio de la misma institución y al servicio de la familia y al servicio de quien quiera. Es una experiencia muy, muy gratificante porque después de tantos años veo que salgo avante. Después de que casi el 60% de mis compañeros no están en este momento, los muy pocos están en la institución todavía y muy pocos ya se han retirado. Entonces me siento privilegiado en estar en ese poquito porcentaje y pues nuevamente digo gracias a Dios por haber llegado a este momento. Las familias recibieron la asignación de retiro con alegría, entre ellos la esposa del intendente John Edison Holguín Gómez, inspector en la oficina de candidatos María del Mar Obando, quien expresó sus sentimientos por el evento. Para mí es muy importante este logro para él, tanto de manera profesional como personal. Como esposa me siento súper feliz porque por fin voy a tener tiempo, mucho tiempo con él. Fueron muchos sacrificios durante los años que hemos estado juntos, pues de fechas especiales, navidades, cumpleaños, pero pues ahora por fin vamos a estar juntos y vamos a estar en familia, que es lo más importante. Por su parte, Rodrigo Trujillo Sánchez, suboficial del mando ejecutivo de la Policía Nacional durante 25 años que ostentó el cargo de intendente jefe en aviación policial, agradece a su familia por la paciencia. En estos momentos, pues agradecer a Dios por una labor tan complicada, tan difícil y pues lograr uno culminarla sobre todo con salud, con la posibilidad de poder disfrutar y compartir tanto tiempo con la familia que durante muchos años no tuve la oportunidad de compartir con mis hijos. Voy a poder estar en sus cumpleaños, que muy poco estuve, en fechas especiales. Todo eso es tratar de recuperarlo pues en lo que nos queda de vida, ¿no? Y pues como persona sigue uno con muchas expectativas porque pues gracias a Dios el trabajo de 25 años de servicio pues nos da la oportunidad de entre comillas pues retirarnos todavía con un periodo de vida útil. Entonces, a criterio personal, en estos momentos pues estoy estudiando licenciatura en Educación para la Convivencia y el Desarrollo Humano y espero pues culminar mis estudios y seguir aportando, ya de una manera pues un poco más pasiva,
no con el mismo nivel y el mismo régimen de pronto que se vive en la Policía Nacional, y agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera pues me permitieron terminar mis 25 años de servicio. Agradecerle a mi familia, a mi esposa, a todas esas personas que tuvieron esa paciencia para esperarnos, para apoyarnos, para acompañarnos, y pues hoy en día ya se llama la satisfacción del deber cumplido. Los oficiales ahora buscarán recuperar el tiempo con sus familias y aportar a la comunidad desde otros escenarios. El nuevo comandante de la Regional 4 de Policía envía un saludo a los vallecaucanos a través de CNC Noticias. Me presento como comandante de la región de policía número 4, la región de las oportunidades, rica en recursos hídricos y su población. Admiración y reconocimiento a los 21.250 hombres y mujeres que hacen parte de esta extensa región geográfica. Pero para asumir este reto debemos conocer la misión y las metas institucionales, renovar el liderazgo, el compromiso institucional y el trabajo en equipo. Debemos cumplir con profesionalismo los procedimientos y los protocolos establecidos por nuestra institución. La vocación policial, la disciplina y la integridad son fundamentales para el cumplimiento de la misión. La buena imagen institucional es un referente no solamente para la población, sino para nuestros hijos y para nuestros padres. Todos somos una región, todos somos una familia. Buscar el reconocimiento es fundamental de la comunidad en general. Dios. Y mucha atención con esta información. Dos familias se encuentran preocupadas por la desaparición de sus familiares. Aquí está la historia. La familia de un joven de 23 años se encuentra desesperada con la búsqueda de su familiar, del que no tienen información desde el pasado 30 de diciembre de 2015. Es mi sobrino Jason Steve Mendoza Rojas, desaparecido desde diciembre del 2015. Él salió de la casa en horas de la noche, a las 7 de la noche, por un anuncio que él puso en OLX, donde estaba vendiendo otra moto. Desde ese día no volvimos a saber nada de Jason, pero empezamos a volantear la ciudad de Cali y pueblos cercanos hasta que nos llamaron del pueblo de Viges, donde aseguran que le dieron los primeros auxilios y que él tenía pérdida de memoria total, que él no sabía cómo se llamaba ni nada. Yo me metí a una página de desaparecidos y nuevamente lo tiré por redes, hasta que alguien me dijo que posiblemente él estaba aquí en Tuluá. Me vine para acá, para Tuluá, y empecé a hacer las investigaciones con mi hermana, la mamá de él, y efectivamente mucha gente asegura haberlo visto, y siempre damos con la misma parte, que es por los lados de la carrilera, queda cerca al terminal, y la galería. Aseguran que lo han visto así, más delgado, morenito, con el pelito más larguito, a veces con una gorra, y la gente, todos dan el mismo dato. Para quienes sepan sobre el paradero de Jason Steven Mendoza, pueden realizar el llamado a la Policía Nacional o llamar al 317-721-7756. Otro caso como este es el de una familia que busca a una de sus integrantes, la cual lleva 8 meses desaparecida. Pues mi hermana tuvo un accidente hace 8 meses, el 11 de junio, se fue para baño con las dos niñas y hubo una avalancha y el río se las llevó a todas tres. Mis dos sobrinitas se ahogaron, menos mi hermana no apareció, no aparece ni muerta ni viva, y eso es lo que la han visto aquí en Tuluá. Un muchacho fue e informó que la haya visto aquí en Tuluá. Ella es trigueñita, tiene los ojos azules, por ratos se le colocan azules, por ratos verdes. Pues que háganle el favor y nos llamen al teléfono 312-857-9115, y el de mi mamá. Mi mamá se llama Nelly Pérez, el de mi mamá es 317-696-0918. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día.
El dólar bajó a 0.44% y se vende en 3.141 pesos con 40 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.04% y se encuentra en 261 pesos con 77 centavos. El precio del café bajó 0.54% y se vende en los mercados internacionales a 101 dólares con 10 centavos. La tasa de referencia de ETF subió 0.89% y llega a 4.54 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.36% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.549 pesos con 18 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos. En materiales y pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de materiales y pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30 2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, materiales y pinturas La 30 Esquina. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y Contec. Bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Y mucha atención con esta información. El SENA Clentuloa presenta su oferta educativa en cursos y carreras técnicas y tecnológicas para el año 2019. Bueno, esta es la segunda oferta del año. Estamos en inscripciones a partir del 15 de febrero hasta el 24 de febrero. Tenemos tecnologías como técnicos, a nivel país son 70 mil cupos, a nivel de Tuluá, Centro Latinoamericano de Especies de Menores, más de 500 cupos. Tenemos varias tecnologías, tecnología agropecuaria ambiental, tecnología en producción de especies menores, gestión ambiental, gestión documental, tecnología en seguridad ocupacional, tecnología integral de la calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional, y también la tecnología en financiera, comercial y financiera. Claro. ¿Esos cursos cómo se van a ofertar a través de la plataforma? ¿La gente cómo se puede inscribir? Bueno, las tecnologías y los técnicos se ofertan por la página de la institución www.senasofiaplus.edu.co. Allí al lado derecha de la pantalla van a encontrar un link que dice inscríbete, o también van a encontrar uno más abajito que dice oferta. Deben de colocar la ciudad, Tuluá, y allí hace, va a encontrar la oferta y se inscriben. Tenemos charlas informativas para que identifiquen de qué se tratan cada uno de estos programas. El día de mañana y el día jueves tenemos charlas a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 en la Agencia Pública de Empleo, enseguida del Hospital Rubén Cruz Vélez. Recuerde que también tenemos técnicos, técnicos en desarrollo de software, técnico en sistemas, técnico en logística empresarial, en comercio internacional y en operaciones contables y financieras. Los requisitos que se requieren para los técnicos es tener noveno grado certificado, ser mayor de 14 años y pues tener la disponibilidad de tiempo, porque tanto los técnicos como las tecnologías las ofrecemos de lunes a viernes en 8 horas diarias.
Para los tecnólogos, los requisitos es haber presentado ya las pruebas CIFES, obviamente haber terminado el ciclo académico en el colegio, haber presentado las pruebas CIFES o pruebas saber TEIT. ¿Y para los cursos especializados qué se requiere? Bueno, constantemente tenemos inscripciones de los diferentes cursos que dicta el SENA, que van entre 40, 80 y 120 horas. Se pueden inscribir en la Agencia Pública de Empleo también. Allí hay un banco de datos. A medida que ustedes se van inscribiendo, pues a lo que sale el cupo máximo mínimo de participantes, se inicia el proceso. Finalmente, las personas que deseen mayor información, ¿dónde se pueden comunicar? Bueno, aparte de la Agencia Pública de Empleo y de nuestra página oficial, están las diferentes sedes que tiene el SENA aquí en Tuluá, que es la sede principal, kilómetro 2 vía Tuluá-Buga, la sede Uni-Remington, la sede del Colegio Salesiano. Estamos estrenando sede en la sede de San Pedro Claver, que queda en la calle 25, al frente de Olímpica de la 25, y en la misma Agencia Pública de Empleo, constantemente hay personal de nuestra institución brindando la información necesaria. Gracias por preferir CNC Noticias. En Cartago se llevó a cabo la primera conferencia Mitos y Realidades en los Procesos Electorales en Colombia, realizado por los canales CNC en Cartago, Buga, Tuluá y Palmira, y la revista Imagen de los Vallecaucanos. Con una gran afluencia de público en el municipio de Cartago, se llevó a cabo la primera conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia. Evento que tuvo como ponentes al magíster y senador de la República, John Harold Suárez Vargas, el doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra, magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Amado Gutiérrez Velázquez, expresidente del Consejo de Estado y ex representante a la Cámara por el Valle del Cauca, y el coronel retirado William Orlando Núñez Corredor, ex director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá. Un foro que dejó el auditorio capacitado, orientado, motivado para seguir aprendiendo sobre los temas de los gobiernos locales y los procesos electorales. Temas de procesos electorales, nuevo código de policía, entre otros, hicieron parte de esta conferencia. Mucha gente se equivoca, no con el deseo, no con el dolo. La gente se equivoca muchas veces, los alcaldes, los concejales, los diputados, es por el desconocimiento de normas. Y la gente comienza a aprender de la función pública cuando se va a ir. Yo pienso que eso tiene que corregirse, porque hay gente que no de mala fe, pero sí de manera desprevenida, llegan a los cargos por acciones populares, situaciones esporádicas, espontáneas de la comunidad. Le está ayudando a la ciudadanía a que conozca las reglas de juego frente a un certamen electoral, al evento electoral que va a entrar a definir el futuro político de estas comunidades, con la elección de alcaldes, alcaldes, concejales, diputados, en algunos casos en juntas administradoras locales. Hay cosas que los candidatos o quienes están pensando en aspirar a ser elegidos no conocen o no conocen la reglamentación. Entonces, sirve mucho para que conozcan, por ejemplo, entren a conocer si están incurriendo en una falta que puede dar lugar a una sanción económica o eventualmente pueda comprometer su cargo si salen elegidos. Las personas que participaron de esta actividad vieron con gran satisfacción este tipo de espacios, donde pudieron conocer la importancia de los procesos electorales. Creo que son excelentes conferencias donde nos pueden ilustrar académicamente, donde nos ilustran a los que queremos ser gobernantes en la región, porque para mí es muy importante la construcción de un programa de gobierno, la construcción de un programa de gobierno que vaya enlazado con un plan nacional de desarrollo. Y bueno, eso fue lo que vimos hoy acá, gracias al senador John Harold Suárez, a cada uno de los expositores por confiar en nuestra ciudad de Cartago, por venirnos, como les decía ahora, ilustrar. Y qué bueno que las personas que acudieron y que vieron a través del canal CNC puedan ver que muchas veces hay verdades verdaderas y verdades procesales, pero que ahorita las propuestas que están esperando los ciudadanos son propuestas que se puedan cumplir. Muy bueno, la primera vez que en Cartago se hace un evento de estos. La verdad que estamos
muy gratamente sorprendidos y acogemos estas capacitaciones porque nos sirve a todos, los periodistas, los políticos, los concejales y la comunidad en general. La verdad que hay que destacar este esfuerzo de ustedes, del canal CNC, de Cali, Buga, Tula, Palmira y Cartago, igualmente el senador John Harold Suárez, porque nos parece de suma importancia estas capacitaciones que se han hecho hoy. Esto debería de ser obligatorio, debería de hacerse siempre, no solo en estas épocas electorales, en este año político en el que nos encontramos, en el año 2019, debe ser hacerse siempre, capacitarlos a los candidatos, a estas corporaciones, el consejo, gobernación, alcaldías. Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia. Una conferencia organizada por la Gran Alianza de los Medios de Comunicación CNC Buga, Tuluá, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos. Esta conferencia se realizará en el mes de marzo en el municipio de Tuluá. Y seguimos con más temas de la educación. La UCEBA realiza la convocatoria para quienes deseen realizar especializaciones en la carrera de Derecho. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas de la Unidad Central del Valle extiende la invitación a los profesionales que deseen hacer parte de la especialización en Derechos Humanos, la cual es de vital importancia en esta época del posconflicto. Precisamente en este momento estamos en matrículas de la especialización, inscripciones y matrículas de la especialización en Derechos Humanos y Perspectivas de Paz, y no es una invitación exclusiva para abogados, hay que decir, es una especialización pensada en el posacuerdo, y eso significa que también se admiten no abogados, trabajadores sociales, psicólogos, politólogos y demás personas interesadas en los temas de la paz y los derechos humanos pueden cursar esta especialización. La decana Alicia Uribe extiende la invitación para quienes quieran hacer parte de este proceso educativo, el cual cuenta con horarios cómodos para los profesionales. Sí, quienes estén interesados en hacer esta especialización, que entre otras cosas es muy barata, además que tiene un horario muy cómodo porque es solamente una vez al mes, los viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y el sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces es muy cómodo. Pueden acercarse a la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas y allí con mucho gusto les ayudamos a hacer hasta la inscripción y les explicamos cómo es el proceso de la matrícula. En esta especialización se tocarán temas como los organismos que protegen los derechos humanos para reclamar justicia sin necesidad de ser abogado. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Y regresamos con los deportes e iniciamos hablando del cuadro tricolor. Cortuluá perdió en casa 3-1 frente al Deportes Quindío en el estadio 12 de octubre. Un trago amargo para el equipo Corazón y su hinchada.
El elenco Centro Vallecaucano en el primer tiempo solo tuvo algunas escaramuzas de cara al arco rival y con un juego muy friccionado se fue a la primera parte con un marcador parcial de 0-0 ante el Deportes Quindío. En la segunda parte solo fue cuestión de minutos para que el visitante pasara al frente en el marcador e ir dejando a Cortuluá contra las cuerdas. El segundo gol llegaría a través de la pena máxima por Jairo Castillo. Dos minutos más tarde llegaría una chilena fenomenal de Sebastián Herrera para descontar, pero eso no bastó para el equipo corazón. Ya en la cumbre del partido, una desconcentración del equipo corazón haría que el Cuyabro liquidara el compromiso 3-1 en condición de visitante. Por su parte, el técnico de Cortuluá, Álvaro Hernández, entregó su opinión sobre el compromiso. Partido lastimoso, creo que no fuimos lo suficientemente fuertes para un compromiso como el de hoy. El equipo no lo vimos como lo queríamos, como lo practicamos en la semana. Y bueno, creo que Quindío fue un justo ganador porque vino con una disposición mejor que la nuestra, tuvo solución cuando tuvieron problemas, cuando de pronto pudimos marcar el gol y estuvieron más sólidos que nosotros, hay que ser también conscientes de eso. De su equipo, profe, en varias posiciones también, los primeros 45 minutos y ya en la etapa final también. Sí, hubo posiciones que de pronto no nos encontramos, los laterales no tuvimos la salida que hemos tenido en partidos anteriores, los extremos tampoco estuvieron a la altura del partido, creo que jugaron cuatro porque hicimos dos variantes por ellos y tampoco fue la solución. Levantamos el balón a un equipo que no se le puede levantar el balón cuando habíamos trabajado más el trabajo de posesión en el piso y hacer paredes y hacer centros rastreros en vez de volverlos figuras como los convertimos a ellos figuras. Esto es creo que un torneo muy duro donde no podemos dar ventaja y bueno, hoy fue uno de esos partidos, ahora a levantar cabeza que es una semana corta y tenemos que sumar los dos partidos que siguen. Y mientras que unos lloran, otros ríen. La felicidad en el equipo Cuyabro no dio espera. Y esto es lo que dicen los jugadores del conjunto Deportes Quindío tras la victoria. Importante para nosotros porque un rival de la A como nosotros. Para nosotros era un partido muy importante. Creo que lo trabajamos bien. Ellos tienen por ahí dos, tres jugadores experimentados, Mayer, caso Montaño, caso Córdoba, que juegan bien, pero que nosotros también tenemos nuestros argumentos y creo que hicimos un partido inteligente hoy y que también mostramos mucha personalidad y carácter a la hora de jugar. Nos da un poco de confianza porque sabemos que le hemos ganado a un gran rival, un equipo que tiene jugadores de jerarquía y creo que pues hicimos un trabajo muy bueno y en la parte de arriba, en la parte de atrás y por eso se consiguen los tres puntos. ¿Qué se estudió de Cortuluá para ganarle? ¿Cómo? ¿Qué se estudió de Cortuluá para ganarle? Sabíamos que manejaban el partido en la mitad de la cancha con Mayer, con Jaime, con Roa. Entonces lo que tratamos de hacer fue cerrarle los espacios a ellos, no dejarlos pensar tanto porque cuando uno los deja pensar son jugadores muy letales. Un juego muy friccionado. Sí, obviamente sabemos que partidos que son clásicos son así, a veces se pega, se corre más que lo que se juega, pero lo importante es ganar. Las molestias por parte de la hinchada Corazón se manifestaron acabando el compromiso en el estadio 12 de octubre. Aquí están las reacciones de los hinchas del cuadro tricolor. Nos encontramos desde las afueras del estadio 12 de octubre, el partido acaba de culminar, 3 goles para el Deportes Quindío y 1 para la Corporación Club Deportivo Tuluá, se perdió por la tercera fecha del torneo Águila. ¿Las repercusiones del partido Cortuluá Deportes Quindío? No, les faltó más ganas, el primer tiempo no jugaron a nada, en el segundo más o menos, pero muy dormida la defensa. ¿Qué pasó con Cortuluá? ¿Qué cree que le faltó? Le faltó más entrega, más la gente viene a acompañarle y como que se azaran, no quieren jugar. Bueno, la gente cuando los acompañan en el estadio. Muchas gracias. Bueno, Deportes Quindío, ¿cómo lo vio? Pues poquito triste por el resultado, la verdad esperamos un poquitico más de entrega en la cancha de los jugadores, pero pues muy entretenido el ambiente, lástima no el resultado. ¿Qué le pasó a Cortuluá? Creo que con todo respeto por los jugadores los veo muy pasivos, muy tranquilos y estamos jugando contra un equipo importante como el Quindío. Ese descuido creo que los... Punto de vista del partido de Cortuluá Deportes Quindío, ¿lo satisface? No, le falta mucho al equipo todavía. La verdad, estamos cediendo muchos puntos de local. Era un local, es un rival directo, pero pues
Me jugó mejor que Indio y se nos llevó la victoria. ¿Cree que se confiaron dentro del campo de juego? Sí, la verdad sí, eso siempre pasa, siempre jugamos de locales, siempre nos confiamos, pensamos que el rival es fácil, pero no. ¿Cree que la plantilla que tiene la Corporación Club Deportivo Tuluá en el 2019 podrá conseguir algo? Sí, claro, es un buen equipo, de hecho podemos decir que es el mejor equipo que tiene el torneo, pero pues falta confianza en los jugadores. Muchas gracias. Gracias a usted. No, honestamente salimos muy tristes porque actitud no se le ve a ese equipo, tenaz. ¿Se confiaron mucho? Confiados y no, muy mal, jugaron horrible, muy mal, yo tengo hasta pena. ¿Cree que hay plantilla para jugar algo importante en este semestre? No, a no ser que cambien de actitud y le pongan berraquera y perrenque a eso. Muchas gracias. Señor, opinión del Deportes Quindío contra Cortuluá. No, a ver, pienso que para jugar al fútbol se necesita tener actitud y Cortuluá le faltó actitud. Un equipo sin alma, como si no lo hubieran pagado. No entiendo cómo un equipo es que profesional y no corre en la cancha. ¿Cómo lo van a meter tres? No puede ser. ¿No le gustó ningún jugador dentro del campo de juego? No, hay que admirar a Mayer. Mayer, a pesar de su edad, le da ejemplo a esos muchachos que no tienen actitud, le falta actitud al equipo. Así no se juega el fútbol. Así no se juega el fútbol. Tienen que tener actitud, porque si no, profesionales y no corren. Qué pena. Muchas gracias. Ok, con gusto. Bueno, pues el partido estuvo bueno, entretenido, sin embargo, pues Cortuluá no dio el resultado positivo, jugó, me parece, regular. ¿Le faltó actitud? Sí, le faltó actitud, le faltó como entereza, más ánimo y mandar la pelota más arriba. Muchas gracias. Mucho gusto. Pues el balance que le hago, que muy mal, Tuluá no tiene nada, hermano. ¿Cómo es que en 5 minutos nos hacen los dos primeros? ¿Qué cree que le falta a Cortuluá? No, más dinámica, hermano, correr más. Y Mayer que mueva más. ¿A los delanteros cómo los vio? No tenemos nada tampoco, hermano. No les dan gol al arco iris, mejor dicho. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrio de seguridad. Invitamos a los vidrieros, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18A10 en Tuluá Valle. Bueno, bonito y barato. Surtites tiene su ropa. En Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá. Además, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas y mucho más para que regreses al colegio. Y lo mejor, nuestros precios de temporada escolar. Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252. Surtites tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Ahora sí, te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta con Gane. Arma tu combo y elige tu viaje. Juega el combo chance millonario más chance de 1,000 pesos en adelante, o doble chance de 3,000 o 2,000 pesos más un chance de 1,000 pesos en adelante. Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir: San Andrés, Cartagena o Santa Marta. Adicional, gana 500,000 pesos para gastos en el viaje. Sorteo 20 de marzo. Deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas, todo incluido. Gane, le apuesta la felicidad. Sí.
Feliz inicio de semana, bienvenidos a Zona Rosa, vamos con esas buenas noticias. Manuel Alvarado Rodríguez es un talento innato vallecaucano y demuestra con su voz que nació para brillar en los escenarios. La joven tulueña Manuel Alvarado Rodríguez ha entregado todo por su pasión. Así es, el amor a las tablas han convertido de esta señorita en una mujer camaleónica para interpretar personajes. A los 12 años empieza a encarnar en la piel de otras personas y es allí en teatro donde descubre su mayor talento. Me escribí a un grupo de teatro cuando tenía 12 años, entonces ellos como, ay, tienes una hermosa voz, empieza a cantar. Entonces fue ahí donde yo empecé a explorar todo el mundo de la música y me interesé más por este. En el grupo de teatro del Corazón del Valle, Patas Arriba, dio esos primeros pasos y fue allí donde se enamoró de las maravillas que trae el mundo artístico. Manuela canta, actúa, dibuja y pinta. En sus redes sociales ha demostrado que también es una promesa del modelaje. Me encanta decirles como, ay, tengo esta idea súper loca en la cual puedo utilizar una máscara de gas, entonces luego me voy a poner, digamos, un traje de Stitch, de esos enterizos de pijama. Entonces luego vamos a una casa abandonada o un lugar en ruinas y tomamos fotos así. O sea, me gusta ese tipo de fotos. Su voz la ha llevado a presentarse en diferentes municipios del Valle y también ha pasado experiencias que la han sorprendido en tarima. Cuando estaba cantando en la plazuela, terminé de cantar y un señor llegó y se subió así de la nada a la tarima y llegó y me abrazó. Es que hay una foto y yo me quedé con cara de qué está pasando. Incursionar en la música es su mayor sueño, puesto que ya ha comprobado que puede actuar y posar frente a las cámaras. Ahora es el turno de encantar con su voz. Manuel Alvarado Rodríguez, un artista del Corazón del Valle. No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Oh, porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. El jeans es la prenda que no pasa de moda y lo puedes combinar con todo. Realza totalmente la figura. CNC habló con los expertos. La ropa es una de las mejores herramientas con la que contamos para vernos como soñamos. El jean es la única prenda que se puede usar ajustada y queda bien. Las demás prendas no se pueden usar ajustadas. En el único país donde las mujeres se forran es en Colombia, forradas. Eso se ve muy mal porque eso saca a los gordos, eso deforma la figura. Pero el jean es el único que sí, debe tener el estrés. Junto con el café, el jean levanta cola es uno de los principales productos de exportación de Colombia. Es un jean que cualquier mujer lo puede utilizar y le va a armar muy bien, le va a resaltar su figura, le va a esconder esos gorditos a veces que son incómodos para las mujeres. Hacen magia, dicen algunos, y es que esta prenda no solo levanta la cola, también aplana el abdomen y redondea las caderas. En las latinoamericanas no hay, como dicen muchas, es que no tengo cola. Es que la distribución de la grasa, sobre todo por la falta de ejercicio y la gravedad, cae esa grasa y se acumula en el polo inferior del glúteo. Total, como el polo superior se ve desocupado, parece que no hubiera cola. En ese sentido, el pantalón o los leggings, que son levantacolas, pues reubican esa grasa y el glúteo se ve redondeado. Esta prenda revoluciona los lugares a donde llega. Odette Castro tomó un vuelo desde Honduras para venir a comprarla a donde la fabrican. No necesitamos la cirugía. El pantalón levanta cola está haciendo el cuerpo el que nosotros, pues, toda mujer, porque eso es toda mujer quiere. Y no necesitamos estética para eso. Estos jeans ahorra cirugías, se exportan actualmente a más de 70 países en el mundo y se calcula que se fabrican por millones. Desde Guacarí Valle para el mundo, así como lo oyen, Jay Mas es un cantante urbano que le apuesta a posicionar el dembow acá en la tierra azucarera.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Jay Mas. Mi nombre es Jainer Lermo, ¿ok? Canto reggaetón y salsa choque. En los escenarios lo conocen como Jay Mas, el encargado de llevar el sabor y el flow a la rumba. Pero por WhatsApp, mándame un mensaje, pero por WhatsApp, no me llame, no, porque me puede pillar. Guacarí lo vio nacer y en Tuluá catapultó su carrera musical. Jay Mas estuvo a punto de ser futbolista, pero los caminos de la vida lo destinaron a caminar entre el reggaetón y la salsa choque. Y desde el primer día que me subí a una tarima me di cuenta que eso era lo mío, papá. Comencé a hacer mis nuevas canciones, comencé a hacer también todo lo que tiene que ver con show, presentaciones, y no, gracias a Dios me fue muy bien. El público, gracias a Dios, siempre me ha recibido bien, y entonces eso es lo que siempre me ha motivado para seguir en la carrera musical, pa. La primera vez que se subió a un escenario, los nervios lo invadieron y no sabía cómo moverse, pero fue eso mismo que lo impulsó a sacarla del estadio y sorprender a la gente de su municipio. Yo quería salir con algo nuevo, pa. Y entonces, porque yo soy uno de los que compongo de 12 a 2 de la mañana. Entonces dije yo, no, papi, sabes que voy a ir con algo nuevo para mañana. Y entonces puse una pista de dembow, porque es un dembow. Y la pista me comenzó a dar la letra. Cuando fueron las 2 horitas ya la había terminado. Y sucesivamente yo me la aprendí, ¿no? Y el día de ese show, papi, la rompimos con ese tema, gracias a Dios. Culturízate con Jay Mas. ¿Qué es el dembow? El dembow es como un reggaetón muchísimo más rápido. ¿Sí me entiende? Como para bailarlo, mejor dicho. Así le puedo explicar más o menos cómo es el dembow. Jay Mas le apuesta al dembow con su canción Me Toca. Recuerden seguirlo en sus redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como Jay Mas Oficial. En Facebook también Jay Mas Oficial. En mi fanpage Jay Mas Oficial. En mi canal de YouTube les recomiendo que se suscriban, que me comiencen a seguir de corazón, que estamos haciendo un buen trabajo de la mano de Dios, que es lo más importante, y se vienen muchas colaboraciones por ahí. Ella me miró y yo la miré. Ella me tocó. ¿Y qué pasó? Y yo la toqué. ¡Mentira! Ella me miró y yo la miré. Y hasta aquí toda la información del entretenimiento de Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión acá en el canal de Nuestra Gente.